¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos. 15 horas, 4 minutos en la República Argentina y minutos después de la hora 15, como es habitual, comenzamos a compartir con ustedes entrevistas, esta propuesta que compartimos de lunes a viernes a partir de la hora 15, con temas de actualidad, con temas importantes para la región. Y lo habíamos dicho en el pase con los colegas y amigos en el bloque anterior, una de las posibilidades, pareciera infinito, pero puede llegar a pasar, porque ha comenzado a trascender ya en las redes sociales, en internet, que hay restos de un satélite chino que está cayendo en la Tierra. Pero para tener más detalles de este tema, hoy nos visitan los estudios de Canal 11, Mariano Peters, de la Asociación de Astronomía de Entre Ríos. Mariano, muy buenas tardes, muchas gracias por venir al espacio. Hola, buenas tardes, Raúl, buenas tardes a toda la audiencia, un gusto estar de nuevo acá en el programa. Bueno, la palabra apropiada sería un cohete chino, restos de un satélite chino. No, es un cohete, es un cohete. En el espacio hay cosas que pueden caer, hechas por el hombre. Pueden ser cohetes o etapas de cohetes. Recordemos que los cohetes suelen tener distintas etapas, se van quemando una y se activa la otra. Pueden ser satélites, pueden ser, en fin, hay una gran variedad de objetos. Pueden ser paneles de satélites o de alguna estación espacial, qué sé yo, pueden ser herramientas que se le pierdan a los astronautas en el espacio, se desintegran en la atmósfera, pero objetos que pueden llegar a tocar Tierra, sí, pueden ser fragmentos de satélites. De hecho, nosotros en el observatorio siempre lo comentamos, tenemos varios fragmentos, el más grande que está en la puerta del observatorio, que es una escotilla de la Estación Espacial Soviética Salyut 7, que cayó en el año 91 en Argentina, o gran parte. Y la mayor parte, incluyendo el fragmento más grande, cayó acá en Entre Ríos. Cayó a una velocidad de 25.000 kilómetros por hora. Y, bueno, por supuesto, es una velocidad que puede provocar muchos daños si cae en una ciudad. De hecho, en ese caso, en el año 91, esos fragmentos atravesaron el cielo de Paraná y de otras ciudades, de Rosario. De hecho, hubo un fragmento que cayó en Capitán Bermúdez, si mal no recuerdo, cerca de Rosario. Y la caída provocó el desprendimiento de mampostería en una propiedad. Y eso hizo que se hiciera, y la dueña de esa propiedad, presentara un reclamo a la embajada de la entonces Unión Soviética. Porque el objeto era, no sé, hasta ahí sé, los recortes periodísticos que yo tengo, sé que llega hasta, después no sé cómo se concluyó el tema, porque la Unión Soviética desapareció ese mismo año, unos meses después. Rusia, como continuadora de la Unión Soviética, debería haberse hecho cargo, ¿no es cierto?, porque hay tratados internacionales, esto lo quiero comentar, hay tratados internacionales sobre actividad humana en el espacio, donde uno de los puntos que se ha acordado es que si un objeto, cohete, satélite, sonda espacial, estación espacial, lo que sea, cae en el territorio de un país y provoca daños, ya sea daños materiales por la propia caída o contaminación, el país que lo lanza, que lo construyó, que financió, los países, pues podrían ser varios, tienen la obligación de resarcir e inclusive hacerse cargo de la descontaminación si eventualmente hubiera. Bueno, eso está bien. El tema es que justo está la desaparición de la Unión Soviética, la aparición de Rusia, y eso quedó ahí un poco en la nebulosa. Por eso, no sé cómo se concluyó este asunto, pero por lo menos los tratados internacionales indican eso. Y si cayera una sonda espacial con astronautas de un país y cayeran, pongamos, una cápsula con astronautas norteamericanos, por ejemplo, cayeran en Argentina. Bueno, Argentina, por esos tratados, está obligada a prestarles auxilio, asistencia médica y, por supuesto, restituirlos a su país de origen. Inclusive también si esta cápsula es importante, tiene información o, en fin, lo que sea, es importante, también tiene que restituirla. En el caso de la estación Salyut 7, como ya era chatarra, o sea, ya estaba abandonada y Rusia, la Unión Soviética, de todas formas se quería deshacer,
Bueno, no hubo problema, no hubo... Bueno, conclusión, esto que cuenta Mariano, está en exhibición en el observatorio y ustedes pueden ir al observatorio, sacarse foto, tocarla, sí. Y creo que y ustedes le dan una cantidad de datos y de información muy especiales, ¿no? Sí, sí, sí. Esa era una parte de una estación espacial soviética que en su momento se batieron récords de permanencia en el espacio. Después se batieron esos récords en la estación Mir, que fue la que vino después. Estación Mir, que fue la última estación espacial de la era soviética, la última gran estación espacial, por lo menos hasta durante esa época de la Guerra Fría, después vino la Estación Espacial Internacional. Uh-huh. Fue una estación espacial donde no solamente hubo tripulaciones de la Unión Soviética, sino que hubo tripulaciones de otros países también. Uh-huh. Así que, digamos, es un pedazo enorme de historia lo que tenemos ahí, y la verdad que es nuestra joya más preciada, podríamos decir. Todos van y todos preguntan y repreguntan y se sacan fotos, y creo que es un poco la atracción dentro del observatorio. Que sí, hay, sí, ¿no? Muchos nos preguntan, ¿esto es un plato volador? Porque es un objeto redondo que tiene una abolladura en una parte. Pero no, vino del espacio, no es un plato volador. Pero no se terminó de desintegrar, o sea, se chamuscó muy poco. Porque lo que pasa es que estamos hablando de un objeto que pesaba 40 toneladas, la estación entera, y bueno, tienen aparte recubrimientos justamente especiales para poder soportar el recubrimiento externo, para poder soportar los cambios de temperatura enormes que hay en el espacio, de un frío congelante a un calor extremo, superior a cualquier calor que hay en la superficie terrestre, porque está en el espacio, impactos de micrometeoritos, radiación y demás. Entonces, claro, es un objeto de ese tamaño, si bien es cierto que mucho se puede desintegrar, de hecho se desintegró en la atmósfera, mucho tal vez cayó en el océano y nunca más lo vamos a recuperar, pero hubo partes que cayeron en tierra firme y pudieron sobrevivir a esa caída y a ese impacto. Mariano, dentro de todas las actividades que tiene el observatorio, es las visitas que se realizan los días sábados y los viernes para las escuelas a veces. Sí, los días sábados público en general, viernes o algún otro día en la semana para escuelas. Y por ejemplo, la semana pasada habíamos proyectado para el último viernes de vacaciones, que al final después se nubló y lo pospusimos para el lunes de la semana anterior, una actividad que se llamaba Vacaciones en la Luna, que fue organizada en conjunto con el municipio de Oro Verde. Una actividad libre y gratuita, y la verdad se llenó de gente el observatorio. Sobre todo, por supuesto, chicos, hicieron juegos, bueno, se dieron charlas y después a la noche alcanzamos a hacer algunas observaciones, no de la luna porque ya no estaba visible, pero sí de otros objetos. ¿Sigue vigente entonces las visitas que los chicos o los adultos que quieran ir tienen que entrar a la página para hacer las reservas? Sí, estamos viendo, todavía no sé si vamos a abrir, es probable que no abramos este sábado porque el pronóstico no es muy alentador. Y por ahí es medio jugado. Nos pasó el sábado pasado que el pronóstico dijo va a estar nublado, después va a estar despejado. Y bueno, nos jugamos igual y resulta que no fue una buena noche porque la verdad se nubló, por ahí se despejaba, aprovechábamos a hacer unas observaciones, pues teníamos que esperar que se abrieran un poquito más las nubes. Hoy, jueves, no se sabe qué pasa el sábado. Y hoy es más probable que no, pero por las dudas que la gente nos consulte, pueden entrar a nuestra Facebook, que es Asociación Entrerriana de Astronomía, Observatorio de Oro Verde, y si abrimos, ahí va a estar. Mariano, hay muchos seguidores que tienen ustedes y que muchos que están muy apasionados por conocer lo que pasa en los fenómenos del cielo antes que conocer lo que pasa en la Tierra. Y no puedo dejar de preguntarte qué es lo que pasa con el futuro planetario ahora que se firmó el convenio. Bueno, estamos muy contentos. La verdad que vos sabés, Raúl, mejor que nadie, porque hemos venido, no sé cuántas veces, yo perdí la cuenta, cuántas veces hemos hablado con vos, cuántas veces hemos venido a tu programa, no solo yo, Luis Trumper, Walter Elías, a plantear la problemática de que la obra estaba parada, que no teníamos, tenía una gran incertidumbre, entendiendo por supuesto después lo que vino con la pandemia, pero bueno, queríamos por lo menos saber qué iba a pasar.
El intendente ha tenido la voluntad política, y esto se lo agradecemos, porque, bueno, en definitiva, todo esto es cuestión de voluntad política. De hecho, es un tema con el que hemos venido batallando desde los años 80 y por distintos motivos, aunque todos los intendentes estuvieron interesados, pero bueno, nunca se... Siempre faltaba algo. Siempre faltaba algo. Hasta ahora, que bueno... ¿La obra civil está hecha en un 50%? Está hecha en un 50%. Entonces, ahora se... Bueno, el intendente... hace unos días, ¿no es cierto?, se hizo el acto con el a nivel nacional, ¿no es cierto?, donde se por el tema de estos fondos que son para ciencia y tecnología, construir ciencia, creo que si mal no recuerdo, que son del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y bueno, el financiamiento probablemente sea del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y yo esto lo quiero aclarar porque hemos visto por ahí pocos comentarios, la mayoría siempre alentándonos, muy contenta la gente, pero hemos visto algunos comentarios críticos, tal vez con mala intención o con desconocimiento, no sé, pero algunos pocos. Dos cosas. Primero, esto es un curro, como el Estadio Único. Primero, esto no tiene absolutamente nada que ver con el Estadio Único. Esto ya acá hay algo concreto, hay un terreno cedido, hay una obra que está a mitad de construcción y ahora se está gestionando los fondos para terminar la obra. O sea que no es nada que esté en el aire, o sea, es algo muy concreto. Algo palpable y que ya se puede ver en el Parque Nuevo. Por supuesto, totalmente. Tampoco esto tiene nada oscuro, no hay nada raro, no hay nada espurio en esto. Nosotros hemos seguido la gestión, vos sabés bien. Y aparte es verdad, Mariano, que todos los que trabajan y lo hacen en el observatorio, en la Asociación de Astronomía de Entre Ríos, lo hacen por voluntad propia, restándole tiempo, espacio a la familia, al estudio y a tal vez la diversión, porque la diversión de ellos es conocer y estudiar los fenómenos del cielo. Mariano, no quiero dejar de preguntarte en la última pregunta que te quiero hacer puntualmente, porque mucha gente vio que el día lunes a la noche en el cielo de Rosario y de Santa Fe, y algunos dicen que en Entre Ríos hubo una gran iluminación común que duró 2 segundos. Brevemente, ¿a qué se debe o qué crees que puede haber sido? Es muy probable que haya sido un bólido, es decir, un meteoro de gran tamaño. Es decir, brevemente, ¿qué es un meteoro? Es un objeto natural que ingresa, por digo natural, porque no es chatarra espacial, que es algo creado por el hombre. Eso es otra cosa. Pero los bólidos son fragmentos de material interplanetario. Una partícula o un objeto más grande. Si es una partícula, ese tipo de meteoro se llama estrella fugaz, o comúnmente se le conoce como estrella fugaz. Es una partícula que ingresa a la atmósfera, se quema inmediatamente, no queda nada, simplemente vemos el fulgor y nada más. Cuando es un objeto más grande, del tamaño de una naranja, de una pelota o más grande, un objeto de ese tamaño no se quema inmediatamente, genera una bola de fuego, genera generalmente estelas, puede formar estelas, a veces produce sonidos, y ese tipo de objetos que a veces también pueden ser vistos inclusive de día, ese tipo de meteoros se los llama bólidos. Y si ese objeto es lo suficientemente grande y resistente como para poder soportar las enormes temperaturas y fricciones de la atmósfera cuando ingresa desde el espacio a la atmósfera, y algo, aunque sea un pequeño fragmento de ese objeto, toca tierra, recién ahí es un meteorito. Porque siempre estamos acostumbrados a ver o a escuchar que lluvia de meteoritos. No, es lluvia de meteoros, el término correcto. Meteorito es recién cuando cae y podemos encontrar ese fragmento que, dicho sea de paso, también tenemos en el observatorio. Mariano, gracias por venir. Bueno, gracias, Raúl, como siempre. Y bueno, brevemente, si... Para saber qué va a pasar el sábado, si abrimos o no, entren a la tarde en nuestra página de Facebook, que es Asociación Entre Ríos de Astronomía u Observatorio de Oro Verde. Si decidimos abrir, lo vamos a publicar. Si no encuentran nada... Será el fin de semana que viene. Hay que esperar una semana más. Mariano, gracias por venir. Gracias, Raúl, como siempre. Mariano Peters, titular del Observatorio de Entre Ríos, contándonos de muchos fenómenos que tienen que ver con el día a día, lo que puede pasar en el mes de agosto en el cielo y también en el resto del mundo.
Dejamos este tema y vamos a hacer otra nota en la entrevista que tiene que ver con una importante exposición de autos deportivos que habrá en los próximos días en la ciudad de Santa Fe. Ignacio Vicino es el organizador de este evento. Ignacio, muy buenas tardes. Contanos algunos detalles de esta exposición y de esta posibilidad que tiene la gente de Paraná y Santa Fe y de las cercanías de visitar. Hola, ¿qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Bueno, te cuento un poquito de qué se va a tratar esto. Sí. Vamos a hacer por primera vez en la región, estamos hablando de Santa Fe a nivel provincia, de Entre Ríos a nivel provincia, y te diría que de las provincias más cercanas, una exposición de autos deportivos y exóticos. Estamos hablando de autos deportivos en los cuales, por mecánica y estética, tienen características que los diferencian de los autos regulares, los hacen más fuertes, más poderosos, con mejores diseños, y exóticos, que son esos pocos autos que andan en la Argentina, a nivel nacional, que hay poquitos cantidades dando vuelta o en circulación. Esto lo vamos a hacer en la estación Belgrano de Santa Fe, que es una estación gigantesca donde está preparada justamente para exposiciones. Y bueno, vamos a darle la posibilidad a toda la gente de la región y de, sobre todo, Entre Ríos, Paraná, que son muy, muy fierreros, a que se puedan acercar y disfrutar de este evento único por ahora en la región. Ignacio, creo que son más de 60 los autos exóticos, llamativos, que no se encuentran fácilmente. ¿Van a estar todos juntos allí? ¿En qué horario y qué día? Bien, sí, autos deportivos y exóticos de alta gama. Vale la pena aclararlo porque son autos de un determinado porte que por ahí no se ven regularmente y la mayoría están bastante escondidos. Esto se va a hacer el sábado 6 de agosto y las puertas de la estación Belgrano se van a estar abriendo a las 11 de la mañana. Y el evento tiene una duración de 12 horas, así que hasta las 23 horas van a poder disfrutar de todo lo que vamos a exponer. Ignacio, tal vez dentro de los autos de más exóticos y de alta gama, hablamos de Ferrari, por ejemplo, ¿se va a poder ver al menos una o dos de ellas allí? Se va a poder ver Ferrari, se va a poder ver Maserati, que no existen prácticamente en nuestras provincias, se va a poder ver Porsche, BMW, Audi, Mercedes-Benz, autos europeos, americanos, japoneses. Va a haber una diversidad muy grande, muy linda y muy difícil de ver todas juntas. ¿Van a estar colocados, Ignacio, de manera que la gente pueda observarlos detenidamente los costados o sacarse foto alrededor de este vehículo? Bien, por una cuestión de seguridad, obviamente que los vehículos van a estar vallados, pero con unas vallas muy sencillas para que la gente realmente se pueda acercar lo más posible sin tocarlos, obviamente. Van a poder sacarse fotos, lo van a poder ver de costado, de atrás, de adelante, y con la particularidad que vamos a dejar abierto al público, a la interacción con los propietarios. Si cada dueño del auto tiene ganas, tiene buena predisposición para levantar los capós, prender los motores y e inclusive hacer pasar a alguien detrás de las vallas para sentarse adentro del auto y sacarse una foto, se va a poder hacer. Todos tienen contacto directo conmigo, son personas muy buena onda y seguramente se va a dar mucho de todo esto. Ignacio, seguramente el fierrero de Paraná, Santa Fe y del interior de Entre Ríos, que le queda cerca a Santa Fe y que es un paseo esto, va a tener la posibilidad también de disfrutar de todo el día porque tengo entendido que va a haber patios de comidas, que de alguna manera es el combo perfecto, disfrutar, pero también en la parte gastronómica y conociendo estas bellezas de los motores. Exactamente, no solo en Santa Fe, sino que yo te diría que en Paraná y Entre Ríos, no sé si hay más pueblo fierrero todavía que acá. Y sí, el patio de comidas va a estar muy bueno porque vamos a tener toda la estaca, vamos a tener dos costillales, hamburguesas, chorizos, va a haber cafetería libre, va a haber de todo tipo de bebidas, cerveza artesanal que hoy en día es un boom. Y bueno, obviamente va a haber menús veganos, menús vegetarianos, va a haber propuestas para todo el mundo. Y una cosita más, no solamente que vamos a tener la parte gastronómica, sino que vamos a tener stands dinámicos sobre fierros, que obviamente, así como van a venir autos del interior de Entre Ríos, van a venir autos de Paraná, también vamos a tener dentro de los stands gente participando que son ahí de la ciudad de Paraná. Ignacio, la última, recordamos hora, día y lugar del evento para que la gente de Paraná y la región que llega a través de la señal de Canal 11 pueda agendarlo. Bien, esto es el sábado 6 de agosto en la estación Belgrano, Santa Fe Ciudad. Las puertas se van a abrir a las 11 de la mañana, se van a cerrar a las 23 horas.
Y todo aquel que quiera adquirir sus entradas lo puede hacer en Paraná. Hay dos puntos de venta físicos en los cuales se pueden acercar. Y si no, en nuestros Instagram, nuestras redes, los pueden también seguir y pueden acceder a la información de cómo adquirir sus entradas. Igualmente, todo aquel que quiera llegar y venirse y comprar la entrada directamente en la puerta lo va a poder hacer. Ignacio, la mejor de las suertes y gracias por dialogar con nosotros, ¿eh? Que sea un éxito. Bueno, Raúl, muchísimas gracias por el espacio y saludo a todo Entre Ríos. Muchas gracias. Seguimos en otro orden de cosas, en entrevistas con otros temas que tienen que ver con la actividad cultural que habrá en los próximos días. Con tal motivo, nos visitan los estudios de Canal 11 Santiago Gómez, que es músico y que nos va a contar de un importante evento que habrá el día viernes a las 21 en la Vieja Usina. Santiago, muy buenas tardes. Muchas gracias por venir al estudio. Por favor, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, contanos algunos detalles de esta propuesta cultural que habrá este viernes a la noche. Bueno, es la presentación de un disco, de lo que llamábamos disco, un trabajo grabado, digamos, registrado fonográficamente, llamado Tierra Sagrada, una obra solista, digamos, canciones mías, con letra de Julio Miño. Eso es lo que tiene como de particular, digamos, también. Y que lo presento con el ensamble Miño, con una grupa, o sea, no lo presento solo, sino con un equipo que me acompaña, ¿no? Son varias canciones, la particularidad es esa, ¿no? La musicalización de poemas hecha canciones de Julio Miño, el poeta santafesino, sancabilero o sancabietino, como dice él. ¿Con qué otro detalle más y qué características tiene la letra de esos poemas que van a estar acompañadas de esta música? Bueno, la poesía de él es muy conocida, sobre todo en nuestra zona, ¿no? El país, un poeta del río ya llamado por varios, muy aclamado, sobre todo muy difundido por la obra de Orlando Veracruz. Él prácticamente su obra la basa y la centra en la poesía de él. Yo me acerco por otro lado, pero terminamos confluyendo en el mismo río, digamos. La poesía de él es importantísima y habla mucho del paisaje y del hombre de esta zona, ¿no? Sobre todo el paisaje que asocia mucho a la zona de Paraná, Santa Fe. Claro. Y ahí estamos viendo parte de imágenes de lo que es parte de un ensayo, creo, ¿no? Así es, sí, sí. Bueno, ¿quiénes más integran todo este equipo? El ensamble lo integra, bueno, Paola Leiva en voz, que es la voz de todo el disco, digamos, canta ella, la voz principal. Después está Gustavo Reynoso en bandoneón, Florencia Schroeder y Ramiro Mateoda en guitarras, bueno, yo también en guitarras, y Hernán Loglio en bajo. Yo prácticamente en las composiciones. Los arreglos son de Javier Rivero, la mayoría un guitarrista rosarino, salteño-rosarino, y míos. También hay músicos invitados, está José Bulos en el piano, Andrés Mayer, Guillermo Troviani, Guillermina Osela. Y va a venir también Olga Miño, la hija del poeta, también nos va a acompañar, que nos acompañó también en todo el proceso de grabación y de licencias y glosarios, que manejan por ahí un léxico bastante particular él. Y seguramente contará algunas anécdotas también y algunos otros detalles para enriquecer la propuesta musical, ¿no? Pues sí, vamos a ver con qué viene. Por lo pronto viene a recitar y a invitarnos de ahí. Si quiere contar anécdotas, feliz. Santiago, ¿será la primera vez que van a tener este encuentro en la Vieja Usina? Es la presentación, sí, sí, del disco. La idea es después seguir sobre la costa de Santa Fe, San Javier, para abajo, digamos, Arroyo Leche, Helvecia, Calla está mismo. Pero por la idea que salimos de acá, de Paraná. Somos todos paranaenses, los miembros del grupo, y bueno, Santiago, ahí vamos. Recordamos día, la hora y el lugar y el valor, porque, a ver, si hay entradas anticipadas, tienen cierto beneficio, ¿no? Sí, sí. Están a 800 pesos las entradas anticipadas, quedan pocas. En The Music Store está a la venta el negocio de calle Gualeguaychú. Y va a haber en puerta, está 800 pesos anticipada y 1000 en puerta. Y recordamos en la Vieja Usina. La Vieja Usina a las 21 horas. Mañana. Santiago, la mejor de las suertes y que esto sea un éxito y que en el futuro puedan también seguir recorriendo no solo la zona de Paraná, Entre Ríos, sino también otros sectores. Bueno, quería agradecer también a Fernanda Roselli, que nos está dando una mano también con prensa y difusión. Así que quería agradecerle a ella. Santiago, gracias por venir. Gracias a ustedes, por favor. Santiago Gómez contándonos también de una propuesta más que importante que habrá este día viernes en el centro de la Vieja Usina, el viernes a la noche.